Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy volvemos al mazo del suscriptor. Muchas gracias a Alexander T por habernos enviado su mazo. Es un mazo de histórico de una de las tribus, yo creo que más queridas de Magic, ¿no? Que es la de los dragones. Es un mazo que me gusta mucho jugarlo. Lo pudimos jugar incluso en estándar, en aquella época en la que salieron algunas de estas cartas. Y bueno, se puede seguir jugando en histórico, pero realmente este sí que es un mazo totalmente por los loles, o sea, totalmente meme deck de dragones, porque en el actual formato histórico, que además ha mejorado muchísimo en los últimos meses gracias a las nuevas colecciones, tiene muy poquitas cosas que hacer realmente, ¿no? Es un mazo lento, es un mazo sin respuestas y es muy gracioso y divertido, pero no pasa de eso, ¿no? ¿Cuál es la idea de Alexander? ¿Te vamos a jugarlo? ¿Vamos a probarlo? ¿Vamos a ver si conseguimos ganar alguna victoria? A ver si conseguimos ganar alguna partida, a ver si podemos conseguir una victoria. Va a ser difícil, pero si la conseguimos va a ser bonito. Pues Alexander T lo que ha apostado es por meterle verde a los dragones, porque muchas veces este mazo lo hemos visto aquí en el canal, además hace ya tiempo que no lo traigo, pero lo hemos visto siempre en mono rojo directamente, pero le ha metido verde para conseguir esa aceleración extra que puede molar bastante, ¿no? Con Herbívoro Arbóreo, que te permite poner una tierra extra en juego. Cuando entra en juego él, llevas 24 tierras en este mazo, quizás habría que pensar en llevar alguna tierra más. Por ejemplo, el botín del dragón es una carta que te puede dar algo de ventaja de cartas a largo plazo en este mazo y que puede dar un poco de mana a largo plazo también, pero yo sinceramente lo cambiaría por un par de tierras más, esto de aquí, y hacer que el Herbívoro Arbóreo sea más útil, porque a veces habrá ocasiones, habrá partidas en las cuales no tienes suficientes tierras como para aprovechar esta carta, ¿no? Luego, Gansa Dorada sí parece una buena opción, es un acelerador, da mana de cualquier color, pero no hace un trabajo mucho mejor que el que podría hacer un elfo de Llanowar. Y de hecho podría ser incluso planteable meter elfo de Llanowar en lugar de los herbívoros arbóreos, en lugar de las gansas doradas, o adicionalmente, a quitando esta carta, a las que ya tenemos, porque la ira descontrolada, aunque puede parecer buena idea, que a velocidad instantáneo, por un mana rojo, haces 4 puntos de daño a una criatura, y dos a las tuyas. El problema es que las tuyas o bien te las matas porque son gansas doradas, ¿de acuerdo? O cariates y liseas, que también le llamamos para dar mana, ahora hablaremos de ella. O bien sencillamente no tienes ninguna criatura en juego y no puedes ni siquiera jugar esta carta. Así que parece buena a priori, pero yo creo que tampoco encaja muy bien este mazo. Yo sinceramente, o le metía gigante aplastahuesos para tener una criatura que aunque no sea dragón al menos es grande, la puedes jugar primero como chispa y luego como criatura, o sencillamente iría a pelo sin anticriaturas y que sea lo que Dios quiera, sencillamente. Entonces ya digo, que es que esta carta en este mazo te matas tus bichos, o sencillamente no tienes bichos y no puedes ni siquiera usarla, que va a ocurrir en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, por eso digo, ya podrías apostar totalmente por cuatro elfos de Llanowar en lugar de esto, hacer hueco de alguna otra manera. Y bueno, las caretas las lleva porque, en lugar de elfos de Llanowar, como digo, porque pueden dar dos de mana de cualquier color, ¿no? El caso es que si ya tienes una criatura de fuerza 4 o más en juego, es que ya tienes los dragones en mesa, entonces ya no necesitas que esto dé 2, ¿vale? Dio 1, y cuando necesitas que dé 2 ya es tarde, porque ya has puesto en juego la criatura grande, digamos, ¿no? Entonces, realmente parece que puede tener sentido, pero no lo tiene. Es contradictoria, ¿no? O sea, es incongruente. Cuando lo necesito no lo tengo, y cuando lo tengo no lo necesito. ¿Sabéis lo que quiero decir con el tema del mana? Vale, entonces esta carta, por ejemplo, sí se podría cambiar por el Elfos de Llanowar, y esto quizás por algún otro removal, si es que quieres llevar removal, podría molar meter ya puestos a remeter, que es verde y que hace que tus criaturas hagan daño a las del rival, por ejemplo, puede hacer más daño, pueden hacer hasta 5, o incluso más, 6, o incluso más, ya digo, con Lathlis hinchando. Así que digo, esto yo no lo veo, y esto tampoco, para esto te metes el Elfos de Llanowar, o incluso ya puestos, se podría pensar en Cobra del Loto y meter pasajes de leyenda y expansión terramórfica y cosas de ese estilo, ¿no? O terrenos expansivos, no sé cuál es la fetch que hay en Magic Arena, no sé cómo se llama, no sé cuál de las dos o tres que hay similares que hacen lo mismo pero con diferentes nombres ahí. Vale, lleva también un par de copias de Escupir Llamas porque, a ver, tiene sinergia con dragones, pero realmente no merece la pena. Porque por 3 es un hechizo que hace 4 daños solo a criaturas, ni siquiera es bueno, o sea, por 3 y solo a criaturas. Hay hechizos similares, más baratos, más eficientes, que ya sé que no te los puedes devolver a la mano. Pero es lo que digo, la idea es que cuando juegas un dragón, ganas la partida, básicamente es la idea. O tienes una criatura tan poderosa que vas a ganar la partida. Y poder recuperarte esto es un pequeño extra que te exige tener un maná rojo sobrante, ¿no? Los Sarkhan Sangre-Fuego, yo metería los 4 de cabeza. La jugada estrella de este mazo sería mana Gansa,
maná Sarkhan de segundo turno y en el tercer turno meter ya un dragón de los de coste 5. Esa sería tu jugada estrella, por eso los 4 Sarkhan serían brutales. El botín del dragón es bueno a priori y no es malo en este mazo, porque también es una buena salida hacer maná gansa o maná herbívoro y de segundo turno un botín y de tercer turno un dragón y ponerle un contador a esto. El problema del botín es que te exige girarlo, quitarle un contador que has puesto cuando has jugado un dragón para robar esa carta y ganar algo de extra, ¿no? Entonces ya digo, la carta no está mal, yo la puedo admitir, pero sinceramente ya os digo que la cambiaría. Y luego, bueno, el tema de los dragones, aquí es donde mola el mazo. Un par de dragón exigente, yo metería los 4, porque este bicho cuando entra en juego o hace 5 daños o hace sacrificar al oponente una criatura, ahí está tu removal, tu posible removal. Metería también los 4 engendros escarganos, también otra cartaza super bestia, otro removal, por cierto, este bicho también hace de removal, ¿no? Puedes meterlo con prisa o puedes meterlo con un contador +1/+1, eso ya depende de cada partida. Y el terror de las timas, que también a priori pues pinta bastante bien, ¿no? Podría... Lo que pasa es que él por sí mismo no hace nada. Requiere un siguiente dragón que juegues, ¿no? El siguiente turno. Para hacer ya tal. Pero vamos, es innegable que es uno de los dragones más brutos y más tochos que tenemos. Bueno, además, 4 copias de Sarkhan sin amo, ¿vale? También pone dragones. O sea, esto por sí mismo lo puedes convertir automáticamente en un dragón 4-4 bolas según lo juegas. Bueno, por 5. No está mal. Y Dathlis, una copia solamente de Dathlis. Me parece llevar una o dos es suficiente. Me parece correcto llevar una, incluso dos, pero no más de ellas, porque ya es un coste 6. Cuesta un poquito más meterlo en mesa. Y bueno, pues va a ser más difícil. A ver, hay más dragones. Hay más dragones que podríamos repasar. Yo este mazo le he dado muchas vueltas y la conclusión es que no es bueno. Tenemos, por ejemplo, el glorificador, ¿no? El glorificador salió ahora en Amon Keter Mastered hace muy poquito y podría ser una inclusión interesante para este mazo, porque también es anticriaturas. Es muy parecido al engendro escargano. Quizás es mejor incluso el glorificador, ¿vale? Habría que planteárselo. Otro dragón que mola también es el Berix a la cortante, que pueden ser 2 dragones 4-4. Y ya no digamos los nuevos dragones. El que teníamos del Trono del Drain, la dragona oportunista, es un poco meh, pero bueno, podría ser una opción. Podría ser una opción también el tirano de la línea mística. Y luego, por cierto, que no lo hemos comentado, hay algunos hechizos que reducen el coste de los dragones. Por ejemplo, la sirviente de la señora dragón, que es un 1-3 por 2... Lo malo es que no es necesariamente mejor que esto, ¿vale? En general, ¿no? Y sobre todo el chamán dragón hablante. Este bicho, que no lo he comentado antes, sí que debería ser el que ocupe el lugar de estos botines del dragón y de estos escupir llamas. ¿Por qué? Porque los reduce en 2 los costes de los dragones. Así que hay que meter 4 copias de chamán dragón hablante, ¿no? A ver, algún dragón más que nos estemos dejando. A ver... Dracuseth, con los chamanes estos que reducen en 2 el coste de los dragones, Dracuseth se vuelve mucho más fácil de jugar y podría ser una buena baza para este mazo, ¿vale? Meter una o dos copias, lo mismo que el Atlas, meteríamos una o dos copias nada más. Este último, este es nuevo, este es de los tutoriales de Magic Arena, ni siquiera me acuerdo de lo que hace, pero no es bueno, es contra muros, ¿no? No sé por qué, destruye muros y hace daños si no tiene... No sé, o sea, no es tan bueno. Siempre que ataque, si el controlador defensor no controla ningún muro, lo cual es lo más probable, hace 2 puntos de daño a cada criatura. Pero lo que pasa es que ya por si un 5-5 vuela que solo hace eso, para eso te metes Dracuseth. Es más bruto atacando, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quería ver, pero sobre todo, ya digo, es un mazo que al que le he dado muchas vueltas, lo he pensado muchas veces, no es un buen mazo, ¿para qué nos vamos a engañar? Haría falta que sacasen algo más de este estilo, ¿vale? Y además que estamos hablando de Historic, que es muy complicado. Bueno, os voy a dejar el listado de Alexander T debajo del vídeo en la descripción para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo. Y a lo mejor vosotros encontráis el camino para que los dragones funcionen. Pero a día de hoy es complicado. Yo he probado... Las que mejor resultado me han dado, mejor dicho, son las versiones mono-red, tipo mono-red de control, ¿no? Tipo Big Red. El verde te acelera y hace que pongas los dragones antes en mesa, pero... El rival no se va a quedar quieto. Tú juegas tu dragón de tercer o cuarto turno con suerte, ¿vale? Y te lo matan y ya está. Y a otra cosa, ¿no? O sea, entonces por eso no es tan buena idea apostar todo a los dragones. Vale, tenemos una mano muy lenta y encima sale el rival. Esta mano es más rápida. Nos la podemos quedar, yo creo. Y ¿sabéis qué? Me voy a quitar una gansa. Un poco de cosa quitarse la gansa, pero... Podríamos quitarnos uno de los dragones. Vamos a quitarnos... complicado. Venga, va, me quito una gansa.
Sé que con la doble gansa podríamos llegar a hacer dragón de tercer turno. Oh, mira, justo la salida que decíamos antes. Mana gansa, mana sarkan, mana dragón. Vale, no está mal. La pena es que ha salido el rival y juega un mazo boros de caballeros, supongo, ¿no? Porque esto es caballero también. Es un mazo muy rápido. Y lógicamente, pues, nos va a poner en problemas. De hecho, el sarkan nos lo mata. 2 y 1, 3. ¿Lo pone atacando el token? Nos mata el sarkan si jugamos el sarkan. Si jugamos el sarkan ahora, nos mata el sarkan. Entonces, porque pega 2 y 1-3, giramos la gansa para jugar el sarkan y el token 4. Y son 4 contadores exactamente los que va a tener. Así que, llamadme loco, pero vamos a pasar el turno. De tal manera que al menos la gansa se pueda quedar bloqueando. Pinta mal. Mira que el mazo del rival es un mazo boros de caballeros con cartas un poco... me. Lo que vamos a ir, espero que encima no nos mate la gansa. Ponemos otra ficha de comida ahora que podemos. Vale, entonces, ahora yo creo que ya sí, aunque sea como cebo, tiramos el sarkan. Tenemos muchos dragones en mano. Sin embargo, no me quiero descartar de ninguno. Venga, si tuviésemos que elegir uno que descartar... Bueno, con este podemos matar un par de bichos. Venga, supongo que el dragón exigente es el que más difícil lo tendría. Vale, no era obligatorio descartarse, ¿eh? La verdad es que me ha descartado de una forma un poco innecesaria. Entonces ahora la buena noticia es que él se va a ver forzado a atacar al sarkan. Porque sabe que es peligroso para él, ¿no? No, los caballeros tienen dañar 2 veces. Madre mía. Este no es caballero, es soldado. Vale, perfecto. Bloqueamos uno de los soldados con la gansa para que no se muera. Y aquí lo malo es que esto aguanta solamente 4. Nos quedan solamente 12 de vida. Bueno, podemos jugar... Estamos muertos, creo, prácticamente. Podemos bloquear a este, nos entrarían 4 y 4, 8, 12, 14, 15, estamos muertos. Si jugase este, podríamos bloquear a uno de los dos doses. Vamos a jugar este. Una pena, porque yo creo que esta partida... Si hubiésemos salido nosotros, habríamos tenido alguna opción de haber hecho esto el turno antes de que él jugase el caballero de Kingsvale y luego con el propio engendro escargano haber matado a alguno de sus bichos. Podríamos haber jugado primero el terror de las cimas y luego el engendro escargano. El problema es que como solo aguanta 4, si bloqueo a cualquiera de los que pegan 2, moriría. Por eso no he jugado el que aguanta 4. Ya lo sé que es una lástima, pero no hemos tenido más remedio. Y aquí ya nos quedamos tiritando, ¿no? Vamos a bloquear a este, por ejemplo. Nos entra un montón de daño, no sé si nos quedamos a... ¿A cuánto? A 3. Vale, entonces, podemos pegar tiros, ¿vale? Podemos hacer 2 de daño repartidos como queramos. Que podemos hacerlos, supongo que para matar al caballero de Kingsvale. Pero él tiene... una enorme cantidad de atacantes y no nos llega el maná para hacer dragón más pegar un tiro, ¿no? ¿Me da para hacer esto? Sí, me daría para esto. Lo vamos a hacer, voy a pasar turno por si acaso el oponente le da miedo a atacar o algo, por temor a lo que podamos hacer, pero él simplemente tiene que atacar con todo y ya está. Si ataca con todo, gana. Y si no ataco con todo, podría llegar a perder la partida. Ah, bueno, si tiene además un castillo de Monte Asco, que da más 1, más 0 a todas las criaturas. Lo activa en su fase principal. Ah, sí, nada, solo tenía que atacar con todo.
Bueno, el mazo no tiene defensa propia, ¿no? Lo único que tenemos de defensa propia es el instantáneo este que por un mana rojo hace 4 a una criatura del rival y 2 a una tuya. Fijaos que no habríamos podido jugarlo sin matarnos la gansa, porque cuando hemos tenido ya el dragón nos hemos girado enteros. Ese turno tampoco lo podríamos haber hecho. O sea, esa carta no nos habría valido. Por eso decía yo que quizás gigante aplastahuesos o algún hechizo instantáneo tiene que ser, eso sí, yo creo. Hombre, podrías meter conjuro espiral de lava, que cuesta 2, también podría ser una opción. Pero yo creo que sería mejor instantáneo, a ser posible. Al menos para aguantar un poco contra mazos de criaturas rápidas. Salimos nosotros. No es la mejor salida del mundo. Por cierto, la partida anterior hicimos mulligan. Ya digo que este mazo me gusta y ya está. Y es bonito, dragones. Pero le falta algo. Y además la construcción del mazo de Alexander, espero haberle dado alguna idea con lo que he comentado, ¿no? El chamán que hace que los dragones cuesten 2 menos parece obligatorio. Y quizás los elfos de Janowar, sobre todo las cariátides y Elisea, no tienen sentido. ¿Veis ahora, por ejemplo, esto? ¿Qué hago? Me mato mi cariátide de Elisea para matar sus bichos. Vale, ojo que es el mazo de búsqueda del tesoro. Creo que nos va a ganar porque este mazo es muy lento. Ah, pues no es el mazo de búsqueda del tesoro, porque ahora nos ha jugado una gárgola absolutamente inesperada. No me esperaba, cuando he visto esta tierra pensaba que era el mazo de búsqueda del tesoro que suele matar de cuarto turno, o de quinto turno como muchísimo. Y este mazo de dragones no es suficientemente rápido ni tampoco tiene disrupción para evitarlo. Vale, es un mazo de dequeo, parece evidente, ¿no? La buena noticia es que con la ira descontrolada podemos matar su gárgola. Una pena no haber perdido el turno entero sin jugar nada. ¿Y qué jugamos? ¿El dragón exigente? Venga, el dragón exigente. Le obligamos a sacrificar la criatura o recibir 5 de daño. ¿Sacrificó la criatura? ¡Qué sorpresa! No me lo esperaba. Vale, es una mono blue de dequeo. Supongo que la gárgola no es su principal estrategia. La lleva como apoyo, como algo extra, como una cosa que puede ganar y puede dequear. Pero imagino que es un mazo de dequeo. Fijaos que lleva 3 santuarios místicos efectivamente para recuperarse cartas como cacofonía enloquecedora. Que además la puedo jugar por estímulo dentro de muy poco. Llevará... Y se gira en su propio turno para jugar esto. Es raro. Pensé que iba a llevar a anular invocación o cosas así. Pues quizás... Quizás merece la pena meter esto con prisa, ¿eh? Para acelerar la partida. Lo voy a meter con prisa, sí. Y atacamos con todo. Es un ataque de 10, es decir, el siguiente turno seríamos letales. Salvo que él haga algo. Hará algo, digo yo, no se va a quedar mirado. Ahí va negro también. Vale, nos mató el dragón exigente. Secretos ahogados, de acuerdo. Qué raro que lo haya hecho al revés, porque los secretos ahogados es siempre que haces un hechizo azul y este hechizo es azul, o sea que se ha equivocado. Lo ha hecho al revés. Vale, bueno, no está mal. Podemos jugar el dragón exigente a ver si sacrifica el cangrejo. La verdad es que tendríamos que haber matado al cangrejo de primeras y ya está. No va a pillar 5 de daño, claro. Me acabo de dar cuenta de que lo he hecho mal. Tendría que haber matado el cangrejo y luego el dragón exigente le habría hecho 5 daños y habríamos ganado. Habíamos ganado ya este turno. Bueno, nos quedan 38 cartas. Creo que hemos ganado igualmente. Vale, nos dequea 10 cartas en total. 8 más 2. Nos quedan 28. Otra gárgola. Vale, perfecto. Nos dequea otras 2. Le quedan 2 tierras enderezadas y decide rendirse porque le matábamos igualmente. Bueno, una victoria con el mazo de dragones. He hecho un Miss Lethal, que se suele decir Miss Lethal. En el turno anterior teníamos la partida ganada. Matábamos el cangrejo, atacábamos con todo y listo. O sea, y jugábamos el dragón exigente y listo. Pero no me he parado a echar cuentas. Bueno, no me he parado ni a usar el cerebro un segundo. He jugado de forma mecánica. Pues mira, hemos ganado una partida. Pero contra un mazo, otro meme deck. Una Dimir de dequeo random. Porque si... Bueno, la verdad es que tampoco llevaba cartas malas, ¿no? Si la habéis visto, pero si las Dimir de dequeo de bribones de estándar, yo creo que son mejores que esta que contra la que acabamos de jugar, que es de Historic. Bueno, es un mazo. A ver, yo creo que es el típico mazo que jugaría con mis amigos diciendo, oye, todo el mundo con meme decks, y entonces te vas a divertir. Ahí sí, porque va a haber partidas igualadas, y va a haber diversión, y va a haber un toma y daca, ¿no? Vamos a ver el fallo del Elduro Arbóreo en este mazo, que como no lleva muchas tierras,
pues no lo aprovechas demasiado. Bueno, ojo, tenemos Sarkhan de segundo turno y, por tanto, dragón de tercer turno. Eso siempre y cuando el rival se quede mirando sin hacer nada. Creo que es una Simic Flash. No, Simic Ramp. Obviamente vamos a robar descartar. Y nos vamos a descartar la Gansa probablemente, ¿no? En busca de una tierra más para asegurarnos el dragón el siguiente turno. Me dejo el removal por si acaso. Pero la Gansa no la necesitamos. ¡Ey! Hay una tierra, perfecto. Va, ¡pumba! Toma, te pego de cero. Nunca está de más. Ni de menos. A ver, 4 de mana tiene, saca 3. Obsequio del paraíso, así que aquí tiene otros 2 de mana. Bueno, tiene muchas vidas y mucho mana. Venga, pero no, esto no da maná. Esto solamente robas carta y hace que dé maná de cualquier color. Vale, veamos. Agregamos 2 manás de un color cualquiera, que va a ser el rojo. Bueno, de 2 colores cualesquiera que tú decidas. Y hacemos 3 de lastimas. Y toma, de vuelo a atacar de cero. Lo malo es eso, que para que este mazo funcione, el rival tiene que no hacer nada. O sea, es decir, basta con que me lo suba la mano o me lo mate y se acabó, digamos, ya se acabó la sinergia, ¿no? Del terror de las cimas con mi siguiente dragón. El rival sigue poniendo encantamientos a las tierras. Es muy raro. Estaba pensando hace un rato, ah, pues jugará un Ugin. Pero viendo que tiene 6 permanentes, no, 5 permanentes en mesa, que no son tierra, yo imagino que no van por ahí los tiros, ¿verdad? Vamos a meter esto con prisa. Para intentar hacer la mayor cantidad posible de daño a nuestro rival, le hacemos el daño, lógicamente, al rival. Y voy a robar descartar. Nos sobran las tierras. Vale. Si algún día nuestro rival jugase criaturas, podríamos matarlas, en principio, ¿no? Vale, ahora tiene ya infinito maná. A lo mejor hace una crisis enorme, ¿no? Tiene 8, inundación de lágrimas, todos los permanentes a las manos de sus propietarios. Y juega la omnisciencia, era el mazo de combo de omnisciencia. Vale, ahora con esto, con la inundación de lágrimas, si regresa 4 o más permanentes a las manos que no son fichas, que controlas, es decir, los encantamientos, puede poner gratis un permanente de su mano en juego. Pone la omnisciencia, con la cual puede jugar hechizos gratis, ¿vale? Entonces, como tiene un montón de hechizos en su mazo de robar cartas, los va a ir jugando gratis, ¿no? Tiene Augurio del Mar, por ejemplo, que acabamos de ver, Narset, que también roba cartas. Algunos de estos encantamientos, como... ¿cuál es? La Utopía. ¿No? ¿Dónde está el árbol de Utopía? Ah, ya lo he jugado. La Utopía Urbana también roba carta, es decir, él se va a ir llenando la mano de hechizos. Y al final vamos a ver cómo mata. De hecho, vamos a dejarlo ver. Vamos a dejarlo a ver qué es lo que hace. Olía algo de este estilo, un gran hechizo de coste alto. Vale, Hada de los Deseos se puede buscar... Como puede jugar todo gratis, se puede buscar lo que quiera en el banquillo y jugarlo. Se busca Fisgar en el Abismo. Roba la mitad de las cartas de su mazo, perdiendo la mitad de sus vidas. Por tanto, tiene cartas en mano infinitas y puede jugarlas todas gratis con la omnisciencia. Mola mucho el mazo del rival. Joder, ¿por qué no he jugado nunca ese mazo? Me lo voy a apuntar. Jugar el mazo de omnisciencia en histórico. Omnisciencia histórico. Es un mazo que nunca he traído al canal. Al igual que tampoco he traído el mazo de combo de Neoforma. Son muchos de estos combos frikis que, a ver, yo los podría traer al canal, pero no los suelo traer porque, aunque hacen jiji jaja, son mazos, son vídeos para editarlos. Es decir, para cortar las partidas malas. Porque estos mazos, como habéis visto, el rival no ha hecho nada en 5 o 6 turnos. Cualquier otro mazo le habría ganado, ¿no? Cualquier mazo rápido le habría ganado. Cualquier mazo con contrahechizos o con quitacartas o con cualquier cosa le habría ganado. Encima gana con acercamiento del segundo sol, que cuando juega el segundo, gana la partida, ¿no? Cuando juega el segundo acercamiento del segundo sol, gana la partida. Entonces, ay, perdón, Dios mío. Cuando hablo mucho me duele la garganta y toso. Es cuestión de tiempo que acabe encontrando el segundo acercamiento del segundo sol. No sé si queda... Ah, vale, está aquí. Se pone tercero. Iba a decir, no sé si queda visible. Sí, sí que queda visible. De hecho, lo va a robar ahora mismo, ¿no? Con el augurio del mar y poco más que tenga de robar, que tendrá, pues nos hace el segundo acercamiento del segundo sol y gana, ¿no? De hecho, lo busca con el Narset.
se lo pone en la mano, lo juega y punto. Buen combo, la verdad es que mola bastante. Ya digo, no solo traer este tipo de mazos al canal de combo, porque aunque sí que mola verlos, lo que mola es editar los vídeos, porque vas a jugar 10 partidas, vas a perder 9 sin hacer nada, y vas a hacer combo en una de esas 10 cuando juegas contra el tío que lleva el mazo de dragones, claro, que no te va a poner resistencia y va a tardar muchos turnos en matarte, entonces te da el tiempo a montar ese combo. Entonces, no los traigo porque, primero, son vídeos falsos en el sentido de que tienes que cortar las partidas malas y poner solo las buenas, y porque además luego al final el mazo le interesa a muy poca gente, o sea, es decir, muy poca gente lo va a querer jugar, más allá de un día por los loles, ¿no? Entonces prefiero traer mazos más del meta o bien vuestros mazos del suscriptor, que los traigo de vez en cuando también, ¿no? Ahí también le veo la magia, le veo la gracia a algo vuestro, proponer ideas, intentar mejorarlo, eso sí le veo la gracia, pero los memedex estos, bueno, mira, pues ya lo habéis visto, a lo mejor me lo voy a apuntar, ¿eh? A lo mejor algún día lo traigo. Y de todas maneras, si veo en los comentarios que la gente está diciendo, oye, sí, tráete mazos de combo frikis malos de esos, de acercamiento del segundo sol con omnisciencia, o de el combo de neoforma, o cosas de ese estilo, pues los traigo, ¿vale? Pero no me gusta nada editar vídeos, ya lo sabéis, así que no sé, me da un poco de pereza. Y me parece que es un poco hacer trampa y engañar a la gente. Luego la gente se gasta los comodines en esos mazos y no gana ni una partida y se siente mal, ¿no? Entonces no me gusta hacer eso. Eso es una de las razones también. Bueno, en cualquier caso, el mazo de dragones, ahí está. Yo me lo he pasado bien. Espero que lo hayáis pasado bien. Y espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.